La primera Fiscalía Provincial de Familia de Puente Piedra realiza las investigaciones preliminares por la presunta infracción a la ley penal lesiones en agravio de un menor dentro de una institución educativa de Zapallal. Ahora vamos a leer un tuit que ha colocado el Ministerio Público. Ese es el tuit. Fiscalía Informa dice, la primera Fiscalía Provincial de Familia de Puente Piedra realiza las investigaciones preliminares por la presunta infracción a la ley penal lesiones en agravio de un menor dentro de una institución educativa de Zapallal. Este es el caso que les estaba contando, ¿no? Es el caso del chiquito de, lamentablemente, de nacionalidad, del chiquito venezolano que lamentablemente ha quedado en una situación de salud crítica por el caso del bullying. Muy bien, entonces, a ver. El fiscal provincial Alonso Fausto Infantes, hay más información todavía, dispuso que la indagación se realice con la celeridad que amerita el caso para encontrar a los responsables. Señaló además que los directivos y docentes del colegio también brindarán su manifestación para contribuir con las diligencias. El Ministerio Público reitera su compromiso de prevenir y perseguir el delito, defender la legalidad y los derechos humanos. Pero aquí no solamente estamos hablando de legalidad, de temas penales, porque son infracciones, son menores de edad. Estamos hablando también de la salud mental de los niños. ¿Hay alguien que está pensando en eso de parte de nuestro Estado?